Llamada, tercera llamada. Principiamos. Hoy les vamos a contar la historia de Pinocho y su papá Geppetto. Esto ocurre en un lugar lejano, un lugar donde hace mucho calor, y no es por los escondidos, como se imaginan. Cierta noche, Geppetto, un carpintero de la colonia, empezó a construir un niño de madera. Esta es mi mejor creación. Creo que la llamaré Pinocho. Ay, miren la hora. Creo que ya es muy tarde. Mejor me voy a dormir. Deseo que sea muy lento para nuestra salud. Después de una larga jornada de trabajo, Geppetto quedó profundamente dormido. Y mientras dormía, algo sorprendente sucedió. Llegó un hada azul y le dio vida a Pinocho. Ya, comen y van a la escuela. Bien, ve a la cocina, ahí te esperaré. ¿Qué voy a comer hoy? Hoy vas a comer cereal con leche. ¿Acaso sabes la hora? ¿Quieres un boleto? Te tenemos un boleto. Necesitamos un boleto para que vayas a ver una espectacular obra de teatro. Va a ser mágico. Increíble. ¿Qué es refresco? Es un títere que no necesita cuerdas. ¿Cuánto tiene por ahí? 10. 10. 10. 10. 8 y tu vida. Vamos, Pinocho. ¿Quieres bailar? Vamos, Pinocho. Sí. Ven, Pinocho. Ven, Pinocho. Va a ser muy divertido. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo te va a dar qué cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Macarena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo te va a dar alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Oh, papá de Geppetto, soy un mal hijo. No me debía escapar de la casa. ¿Te pagó? No, no, no. ¿Te pagó a ti, verdad? Te voy a pagar a ti. No, a ti. No, a ti. Hay que robarle el muñeco y el... Dinero. Y el dinero.
visitar por última vez el día domingo 5 de mayo de 2019 en la colonia Miguel Alemán, centro de Oaxaca. Ropa que visten regularmente. Blusa manga larga, color rosado, short de mezclilla, color gris. Pasas sandalias de plástico. Tipo pata de gallo, color medio. Media filación, confección delgada, estatura aproximada, 1.58 metros. Es morena, cara volada, frente a amplia, cejas delgadas, ojos pequeños, de color rojo, la luz mediana de base de Pinocho, ¿volviste? ¿Dónde estaba? Yo estaba muy preocupado por ti. ¿Viste que me lo pusieron de ese modo? No, güey, me secuestraron. Bueno, ¿qué nos costó tiempo para la hora de la comida? Ahora necesito que lo diga para comprar un poco de queso. ¡Hola! Presiento que esa moneda tiene poderes. Wow, tienes toda la razón. ¿Qué pasa? Pero, ¿cuál es tu nombre? Soy Pinocho, hijo de Yepeto. Mucho gusto, Pinocho, ya te conozco. ¿Has escuchado la leyenda del árbol de monedas? No, no la he escuchado. ¿No? ¿Quieres escucharla? No, déjenlo. Si Pinocho desconfía, la moneda se preguntará y no querrá. Pinocho, esto te podría sacar de la pobreza, pero si tú no quieres... No, esperen, quiero escucharla. Resulta que hace mucho tiempo... ¡En un lugar muy lejano! ¡Una moneda sagrada! ¡Una sagrada! Que creció y creció. Y creció y un alto, que sus ramas llegaron al cielo. Cuando chocaron con las nubes. La fricción entre ellas provocó que llovieran monedas de oro. Lástima que la planta con la que se termina el ciclo está perdida. Solo un niño con corazón noble y valiente puede encontrarla. Yo soy valiente. Y también noble. No se diga más. Danos la moneda. 200, millones, milésimos, 200, 400, millones. Millones. 2 millones. Es tu deber traérmelo con vida.
Pinocho, escuché un rumor de que el rey viene por ti. Tranquilo. Corre. Y no mires atrás. ¿Quién es? ¿Dónde está Pinocho? Sabemos que lo tienes. No te hagas. Entrégamelo. Aquí no hay ningún Pinocho. Creo que este debe estar confundido o algo. ¡Llévenselos! ¡Al calabozo! ¡Pinocho! 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 ¡Pinocho!